Podcast de X3. Drive Together. En la barra, un placer poder llegar a todos ustedes. Soy Carlos Martínez y vamos con toda la información del día de hoy. ¿Ve usted lo que presentaron los regidores del Partido de Acción Nacional en su conferencia acostumbrada de los miércoles? ¿Vea usted a detalle los gastos escandalosos del alcalde de Campeche en cuanto a comunicación social? Ahí tiene usted el dato que presentaron el día de hoy precisamente los regidores del Partido Acción Nacional, servicios de comunicación y publicidad, que no se detalla quién le paga, por casi 20 millones de pesos. Pero eso no es, por decirlo así, lo que podríamos decir. Bueno, en parte es escandaloso este gasto, pero también ve usted cuánto se gasta el alcalde en pues sus viáticos, traslados y viáticos, dice. 10,972,000 pesos. Y en pasajes de avión, que quién sabe a dónde se fue, pasajes aéreos, 5,304,000 pesos en lo que va de este año. O sea que si Pitágoras no miente, estamos hablando de poco más de, aproximadamente serían como 36, 37 millones de pesos en solo esos tres rubros. Escandaloso el gasto en viáticos también. ¿En viáticos a dónde? ¿Para qué? Ya ve que se ha comentado que se ha ido de viaje a Centroamérica. No sé si de placer o de vacaciones, pero bueno, esto es lo que presentaron el día de hoy. Y esto es parte del presupuesto del ejercicio fiscal 2017. Clasificador por objeto de gasto. Es el anexo 1 que hoy entregaron los regidores, que precisamente hablaron de esto. Dice el regidor Alexandro Brongantús que el alcalde de Campeche no va a tener una buena Navidad porque lo van a denunciar y van a llegar hasta las últimas consecuencias. Por supuesto que vamos a denunciar. Lo que he declarado es que el alcalde no va a tener una feliz Navidad. Todos los actos de corrupción que ha hecho, todos los malos manejos que se han reflejado en todas las áreas del ayuntamiento. Los campechanos estamos indignados, y más los regidores del Partido Acción Nacional. Bueno, también ayer en la conferencia del Partido Acción Nacional del día de hoy, el Comité Municipal, los regidores hablaron de esta situación del frente que se está conformando entre Acción Nacional, PRD, Movimiento Ciudadano. Usted escuchó y debe de saber que en los días anteriores el dirigente estatal del PRD, Víctor Améndola Vilés, habló de que su partido no está de acuerdo con la posible nominación de Liceo Fernández Montúfar como candidato a la alcaldía del frente, y de hecho señaló que pues estaría muy difícil que lo nominaran porque no tiene calidad moral, sería cuestionable. Y en ese sentido, José Inurreta Borges contestó el día de hoy: sí, le queremos pedir respeto porque nosotros no nos andamos metiendo con la vida personal de ningún perredista. Para eso tienen mujer, amantes, novias o novios que le reclamen su vida personal. Nosotros no. Y esto lo dijo porque precisamente Víctor Améndola Vilés señaló que Liceo Fernández Montúfar tiene un problema extramarital y que esto le podría llevar a una demanda, inclusive un escándalo en los medios, que no lo quieren como candidato a la alcaldía. El PRD no lo va a apoyar y tal parece que por el frente no va a ir, porque bueno, están en esta pugna. Vamos a ver qué pasa más adelante, pero bueno, es de lo más destacado que se generó el día de hoy en las conferencias, donde también hubo conferencia del partido Morena. Ahí hablaron precisamente de la propuesta de amnistía
amnistía a los narcotraficantes por parte de Andrés Manuel López Obrador, y también el PRD se pronunció sobre este tema y dijo que es muy sospechosa esta declaración del PG y que debe de iniciar la Procuraduría General de la República una investigación inmediatamente para deslindar responsabilidades por esta propuesta que ya sabe usted ha generado una polémica a nivel nacional, y Campeche no es la excepción. Aquí en la capital, el día de hoy denunciaron la falta de medicamentos, mala atención y no sirven los equipos. ¿En dónde cree usted? Pues en el hospital de especialidades, el que debería de estar dando una atención de primera, de calidad a los campechanos. Ahí varios de los usuarios llegaron hasta ahí, ya saben, no los dejan pasar. Esto es un problema mayúsculo con los guardias de seguridad, y esto dijeron los señores Moisés del Carmen Pacheco Aguilar y Jesús López Pérez. Hoy le iban a operar, que ayer la iban a trasladar para que hoy la operen, pero no la trasladaron ayer, solo trasladaron a uno. De dos que iban a trasladar, entre esos dos estaba ella, nada más solo trasladaron a uno. Entonces yo me pregunto si no es por represalias que pues se dejó, o sea, se quedó aquí. Mi hija se cayó y se quebró el fémur, se fracturó el fémur. Y pues ellos no le dan tanta importancia, ¿no? Ella está llore. A la niña, el pediatra, el traumatólogo es el doctor Ambrosio. Pero con el que he estado dialogando, pues para que se utilice, porque pues, siento que a los niños se les da prioridad. También otro caso que me pasó en marzo, de un equipo de angiotomografía, que no sirve, no servía, ni sirve, ni va a servir, que es hasta cuándo. Entonces, es por eso y mi queja, que no hay equipos buenos en ese hospital. Toda la gente se queja en el interior del hospital. Quizá muchos tengan miedo de que después se tomen represalias en contra de sus pacientes. Pero mientras ese miedo persista en los ciudadanos, va a seguir peor, porque sí, cierto, ahorita por haberme quejado de algunas irregularidades, ya me ordenaron que me van a mandar a sacar con seguridad privada. Y entonces, pues ese tipo de represalias no se deben consentir, porque al final de cuentas todos los ciudadanos pagamos por estos servicios, porque pues contribuimos de una u otra forma para que haya un buen servicio y de calidad. Si todo está carísimo, el de pediatría, el jefe de pediatría, que porque le pedí el favor de que me dejara pasarle comida a la mamá, la niña llora si se separa la mamá, y me dice, si tú no la puedes controlar, me dice, no tienes esa capacidad para poder controlar a tu hijo de 3 años, me dice. Entonces le digo, pero no se trata de capacidad para controlar a un niño de 3 años, se trata que ella tiene un malestar y se siente más segura con la mamá. Entonces, una persona que nada más se dedica a cobrar su salario, porque sensibilidad puede tener, no le interesa a la gente, no le interesa el paciente, no le interesa, porque es una pierna que está quebrada, es un hueso que está quebrado, ¿eh? Si se queda mocha, a él no le interesa, no es su familiar. En un caso que no cumplan y que no la atiendan con un servicio de calidad, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias. No me gusta amenazar, porque es mejor actuar. Es mejor actuar, y lo que haya que hacer se tendrá que hacer, ya sea legal o hasta ilegal, pero se tiene que hacer. No se puede seguir tolerando en Campeche este tipo de actitudes de gente que maneja todo esto como si fueran una burocracia. Y no le temo a represalia alguna, seguiré peleando por lo justo, que es ahorita lo de mi hija, y que también se atienda a toda la gente. Nada más se les atiende cuando va a haber elecciones ahí. O sea, no debe ser así, debe ser todo el tiempo. Dice el doctor que son 9 cajas, pero están carísimas, vale 1.604 pesos en la farmacia. Pero nosotros, ¿con qué recursos lo vamos a comprar el medicamento? Nos tenemos en el cama 202, y allá está mi chamaco allá. Entró de una enfermedad esa que... ¿Cómo se llama? Epilepsia. Anda. Sí, porque hace la mano así, una parte, el pie, por rato se acuerda, por rato no. Falta el medicamento, no me lo tienen, nada más como puro suero lo tienen, así nada más. Tiene que comer solo, nada más puro pipías y pipí ya no me lo quieren atender. No le dan sábanas, yo le compro el pañal, le compro la toalla, todo. Y hay doctoras que no lo quieren ni tocarlo. Pues le digo, yo no es justo, le digo, mi chamaco está enfermo.
yo vengo lejos, quiero que me apoyen, yo le echo la mano igual para levantarlo, para tenerlo, para limpiarlo, digo, pero algunos no quieren atender y para eso le están pagando, yo que reacciona, pero si no le dan medicamento nunca va a reaccionar y está botado en la cama. Yo pienso que falta responsable el doctor también. Realmente único que una caja lo voy a hacer en Palacio de Gobierno, lo demás lo me forcé para comprar una caja más y ya no tengo más recursos. Tiene 10 días ahorita saquito. Pero hay veces prestamos todo y eso estamos nosotros jodidos. No creo que somos ricos, ganaderos, nada, nosotros somos pobres. Y por no queremos ver que el chamaco está aquí, pues nosotros aquí estamos, su abuelita, mi señora, mi abuelita. Todos lo están echando la mano, pues ya no puedo hacer más. En el albergue no me dejan quedar. Allá en el albergue no lo dejan. ¿En el albergue qué? En el albergue no me dejan quedar como yo tengo un bebé. ¿Por qué traes un bebé no te dejan quedar? Porque dice que ahí nunca ha permitido que se quede uno. Porque no está permitido el bebé. Y a veces nos quedamos aquí como no tenemos que dormir. Dormimos afuera, todo. Te metes allá y ya te salgan para acá. Hay veces queremos dormir, pero ahí. ¿Qué le parece, amable teleauditorio? Farid Lara, buena tarde. Buenas tardes, señor Carlos Martínez. La verdad que lamentable esta situación. La verdad, ¿cuántas veces no hemos presentado a través de este medio de comunicación casos y más casos del Hospital Especial de General de Especialidades Médicas? ¿Cuántos casos no se han presentado? Sobre todo de la gente que viene de los municipios, que viene de fuera, que no tiene ningún familiar aquí en la capital y que lamentablemente la atención de verdad es pésima. Además de que no hay medicamentos, como ustedes ya lo escucharon, que un medicamento para una persona de escasos recursos, que sobrepase los 200 pesos, ya es caro para ellos y que está a veces inalcanzable y tienen que ver cómo le hacen y dónde se quedan. Y en el albergue yo no sabía que no tenían permitido quedarse con bebés, siempre se ha permitido que la gente pues se quede ahí. Más cuando vienen las comunidades rurales. Pero exactamente. Al parecer ya hay nuevas disposiciones y bueno, esto que ya es muy común en el Hospital de Especialidades por la saturación que tiene Faride, está demasiado saturado, los hospitales de los municipios, la mayoría no dan atención de especialistas, solamente ya sabe usted la atención médica familiar a veces, en algunos casos los fines de semana no hay médicos y esta situación obliga a la mayoría de los ciudadanos de los municipios que tienen una situación de salud de emergencia o de que alguien se agrava a salir de sus comunidades, a pasar por las cabeceras municipales, tener que llegar aquí al Hospital de Especialidades y toparse con todo esto, la falta de camas, la falta de medicamentos, los equipos echados a perder, instalaciones igual en mal estado, una serie de irregularidades que por eso se entiende también, Faride, que hayan contratado a un equipo, una empresa de seguridad para que los ciudadanos no puedan pasar más allá de lo que puedan, vaya, lo que los limitan mucho a que nada más lleguen a las áreas de espera y si acaso que entre uno a ver a su familiar sin teléfono celular, sin nada, precisamente por todas estas series de deficiencias que son, pues están a la vista de todos. Y claro está, los empleados también están amenazados y es producto, lo vuelvo a repetir, de la saturación del Hospital de Especialidades. Lamentable, en 2 años el doctor Álvaro Arceo no hizo absolutamente nada, nada con respecto al Hospital de Especialidades, solo quejarse que el presupuesto que le asignan pues no les daba, claro, porque el 90% se va en salarios, se va en sueldos, y bueno, ahora quien estaba precisamente como delegado del IMSS, pues bueno, se va como secretario de Salud, está iniciando. Obviamente vamos a ver qué va a hacer, de qué manera va a trabajar, qué estrategia va a utilizar, porque esta situación ya no puede seguir así. Claro, es necesario que se equipen, se mande material humano, especialistas a las comunidades, a los municipios, para que esto deje de pasar aquí en Campeche, o solamente se atiendan los casos mucho más de gravedad, que requieren de la atención de 2, 3 especialistas al mismo tiempo, pero bueno, tal parece que para esto va a pasar mucho tiempo y las quejas van a continuar, a ver hasta cuándo las autoridades de salud ponen manos a la obra para buscarle solución a esto, que son denuncias de todos los días, y esta fue atendida el día de hoy por nuestros reporteros a un llamado que nos hicieron vía la fanpage de La Barra. También, cambiando de tema, también vecinos de Santana nos avisaron por esto que va a ver usted. ¿Se acuerda usted, licenciada, que el gobernador
reinauguró las instalaciones de la cancha de usos múltiples, cancha más que nada de fútbol de salón de ahí de Santana, cerca de la casa de los gobernadores. Fueron, ¿te acuerdas que la pintura que le pusieron estuvo re mal y se levantó luego con una lluvia? Es correcto. Luego la volvieron a pintar y quedó bien. Ahora ya hay que decirlo, quienes la usan ve el daño que le han hecho precisamente a las banquetas y también requiere a las sillas rotas. Sí, así es, requiere de mantenimiento constante. Ve usted, en algunos lugares basura, esto que deben de cuidar los jóvenes, los deportistas, pues ya empezaron a dañar esta cancha de usos múltiples. El día de hoy también llegó Antorcha Campesina a manifestarse. Ya no fueron a Zagarpa, ya no fueron a Cedesol, Farid. ¿A dónde crees que se fueron? ¿A dónde se fueron? A la Secretaría de Desarrollo Rural. ¿Vale? Estos andan pepenando por todos lados, fíjate. Y están exigiendo que le cumplan proyectos de gallinas ponedoras, pavos de doble pechuga, proyectos de cerdo, que para beneficiar aproximadamente 1,500 familias de los municipios del Camino Real. Esto fue lo que dijo Víctor Flores Chan, representante de Antorcha Campesina en el Camino Real. Estamos haciendo debido a que pues no se han cumplido algunos compromisos que se habían contraído con la dependencia. De hecho, en el mes de septiembre se acordó dotarnos de 3,500 pollitas ponedoras y 1,500 pavos de doble pechuga. Eso fue un compromiso hecho en el mes de septiembre. Desafortunadamente, pues se han estado dando largas y largas y largas, y pues ya va a salir el año. Ya andamos preocupados porque pues, se va el año y ya va a quedar en el olvido. Y aparte, pues se entiende que el compromiso era para que comiera la gente en el año nuevo y la Navidad. Y ahorita prácticamente, pues eso no ha existido, ¿no? Nosotros trajimos a los compañeros para que ellos se enteren personalmente de qué ha pasado con su gestión, y también para decirle al secretario, miren, pues aquí está la gente, esa petición es un invento nuestro. Aproximadamente son 1,500 compañeros que te han que se han inscrito con nosotros, que hemos levantado unas listas de beneficiarios. Calquiní, Eselchacán, Jopelchen, algunos de Calakmul y parte de aquí de la comunidad china y Campeche. Pues ellos son campesinos, se dedican prácticamente al cultivo del maíz, y ese tipo de apoyos sirven para complementar su gasto familiar. Bueno, pues eso es lo que están planteando ahí en la Secretaría de Desarrollo Rural. Tienen varios proyectos y están acudiendo a diversas dependencias. Está bien, está bien. Es que si no hay algún grupo como estos y se ponen a exigir que bajen los programas, que ¿dónde me van a dar? O sea, si vas tú solo como campesino, como cualquier mortal, no puedo hacer señas groseras, ¿verdad? Pero nos dan a tole con el dedo. O sea, tiene que uno que estar en una agrupación, mentárselas y nos vamos a levantar en armas, porque si no, no. O tiene que hacer un plantón, además, se tiene que hacer plantones, porque si no, porque te dan. Además, nunca se sabe qué pasa con estos programas. ¿A dónde se van? ¿El rancho de quién acabarán? Es el rancho de quién acabarán. Porque primera vez que yo escucho esto de gallinas ponedoras, de pavos doble pechuga. ¿En ya serio? Ya se había estado manejando algunos diputados. ¿Sí? La diputada Laura Vaquero en sus comunes había entregado. También la diputada Ángela Cámara Damas ha visto también. Pero no se le ha dado la difusión necesaria. Son muy poca la gente entonces, que lo sabe. Imagínate, si estos líderes de Antorcha Campesina no van y tocan la puerta y hacen su plantón, como vienes tú, no los atienden. Entonces, hay el proyecto, hay el dinero, vaya, hay el programa, hay el dinero, ¿por qué no se difunde? ¿Por qué no se trata de ayudar a la mayoría de la gente, no? A eso me refería, ¿no? Sí, tiene toda la razón, es que así les gusta, si no hay manifestación, nada. Oiga, Lick, hoy toca pollo, en un momentito más, si usted no ha almorzado, vaya a comprar su pollo al Asadero Santana, pero antes tenemos promoción del restaurante Book, ¿no? A ver, ¿hoy qué es? Miércoles. ¿Qué toca miércoles? Miércoles del 2x1 en cócteles, margarita, tequila, sunrise, amor campechano, piña colada, daiquiri, y todo esto lo va a encontrar usted en el mejor restaurante de Campeche, Restaurant Book. Así que hoy miércoles, que es de 2x1 en cócteles, aproveche usted, vaya, esto es a partir de las 2 de la tarde, los cócteles. Ahí en el restaurante Book, ya sabe usted, para que vaya a cenar con las amigas, con los amigos, con la familia, al 2x1, todos los cócteles. Está ubicado precisamente ahí en la calle 10,
de San Francisco a la altura del puente. No se pierde usted esa casa azul que dice Book, pero de verdad, la entrada está pequeñita, Lick, pero una vez que usted entra, de verdad, qué preciosos espacios, los espacios están acondicionados, muy bonitos, muy elegantes, un excelente gusto que tiene precisamente estos empresarios que vienen a invertir a Campeche poniendo este restaurante para dar un buen servicio, así que hoy 2x1 en todos los cócteles. Les voy a adelantar para mañana, aunque se los voy a recordar, mañana jueves, 2x1 en cervezas, en todas las cervezas, la que usted quiera, jueves 2x1 en cervezas. ¿Qué es eso? En Campeche yo no he escuchado que jueves 2x1 en cervezas, ya le sacateamos de todo el mundo, jueves, o sea, su jueves va a ser en Restaurant Book. Y bueno, también quiero decirles que, pues ya ven que ya estamos en esta fecha de ha llegado Navidad, la familia, bueno, puedo cantar más porque nos va a dar. Oye, es cierto, el árbol que prometió. Es que ayer no me dio tiempo de salir. Pero, disculpe usted. ¿Qué pasó? Bueno, les comento antes de que me sigan atacando. Ya ven que ya vienen las posadas. ¿Sí? Si usted, empresario campechano, empresario de fuera, le quiere hacer su posada a su gente, pues se la puede hacer en el Restaurant Book. La verdad, están manejando, perdón, unos menús de diciembre, entradas. Camote amarillo con reducción de naranja y vainilla a 76 pesos, ensalada de nuez y manzana, sopas, platos fuertes, lasaña de mariscos, torta de bacalao, ribeye, los postres también. Y bueno, para que usted pueda precisamente pedir su paquete en el Restaurant Book, menú con entrada, sopa, plato fuerte y postre por 450 pesos. Ahí está. Así que, si quiere usted más información para festejar su posada en el Restaurant Book, pues bueno, ahí están apareciendo los números en la pantalla, 81-165-12, ahí o vaya usted a la calle 10-67B, entre calle 37-39 del barrio San Francisco, en el puentecito, no se pierda. Y ahora sí, vámonos con Tienes una terraza. Preciosa, para realizar los eventos. Hay que ir. Y el día de hoy nos tocó, miren nada más usted, el día de hoy nos tocó comer bien dietéticos, pollito asado con su respectivo espagueti y sus coditos. ¿En dónde lo puede usted comprar? Nada más y nada menos que en Asadero El Pollo de Santana. Ahí, Asadero Santana. Asadero Santana. Está buenísimo. Ese empanizado, Farid, está delicioso. Y el asado, ni qué decir. Y mejor ni les cuento del espagueti, porque ese se lo van a pelear aquí entre todos, porque está delicioso igual. Así que vaya usted a Asadero Santana, está apareciendo ahí la dirección y el número de teléfono. ¿Me corresponde? Porque tiene pedidos servicio a domicilio. Usted va a salir de su oficina, está en su casa y no quiere salir porque ya ve que el tráfico está terrible. Hay servicio a domicilio en Asadero Santana, le llevan pollo empanizado, le llevan su codito, su espagueti, su salsa, sus tortillas, todo ya debidamente listo para que usted nada más llegue a la mesa, se siente y disfrute de este pollo empanizado que no tiene comparación. Así es, así que aproveche precisamente ahí en el Asadero Santana. Ahí en pantalla están apareciendo precisamente los números de teléfono del Asadero Santana, de miércoles a lunes, de 10 a.m. a 4 p.m. Y si quiere usted servicio a domicilio, 81-397-57-981-15-722-23, Avenida Patricio Trueba, Avenida Central, por Costa Rica, calle Paraguay, número 144 de la Colonia Santana. Asadero Santana, la mejor opción para que usted coma el día de hoy. Así es. Bueno, vámonos con más información. Antes de ir al corte comercial, vamos con los partidos políticos. Interesante lo que se da a conocer en el Comité Municipal del Partido Acción Nacional. Se lo vamos a desmenuzar parte por parte para que lleguemos hasta el punto que seguramente usted va a decir, ¿qué? Aunque pues yo creo que no va a pasar absolutamente nada, porque ya sabe, este alcalde es de lo más bandido, de lo más pillo y descarado. Pero bueno, y lo peor es que solamente son 4 regidores de oposición, no pueden hacer nada contra la mayoría del PRI, pero sí pueden acudir a las instancias competentes para que se investigue esto por parte de la auditoría de la Federación, que esto se lleve a fondo, como está sucediendo, y le voy a adelantar, con un alcalde de Selchacán, que estuvo en la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, que ya no está,
que es de El Chacán y al que lo están investigando por un faltante de 28 millones de pesos por una obra que hizo de una carretera de El Chacán al pueblo aledaño. Y bueno, está en problemas este alcalde. Le voy a revelar más adelante con el documento en la mano de quién se trata. Pero bueno, esto lo tendrían que llevar igual los regidores del PAN hasta las últimas consecuencias, ¿no? Así es. Por su parte, hoy, como bien comentaba, el Comité Directivo Municipal del PAN, pues bueno, acusó o señaló prácticamente que el alcalde de Campeche, Edgar Hernández, pues no ha dicho nada claro con respecto a la ley de egresos que se presentó precisamente ahí en la comparecencia en el Congreso del Estado igual. Y bueno, ya saben ustedes, el alcalde de Campeche pues nunca aclara nada, y eso fue lo que dijo José Inurreta Borges, regidor del PAN. Nosotros los regidores del PAN estamos solicitando que se nos presente el proyecto de ley de egresos, porque pues queremos saber cuánto se va a gastar el ayuntamiento en reparación de calles. Insisto, el ayuntamiento, no el gobierno del estado. Es el último año de gobierno y tengo mucha curiosidad en saber si este último año, por ejemplo, se le va a hacer justicia al mercado principal, el cual ha estado muy abandonado, y esto ustedes lo pueden informar. Bueno, como ya es costumbre del alcalde Edgar Hernández, pues a los regidores no se les aclaró nada, incluso han pedido información a Transparencia, cosa que les han negado. Uh-huh. Eso es lo que comentó el día de hoy el regidor Alejandro Obrón. Sin embargo, también el regidor José Inurreta. Hay una opacidad total en el ayuntamiento. Total, ha tenido que recurrir a la página de Transparencia para bajar esta información. No les dan nada. A los regidores no les dan nada de información. Les importa muy poco al alcalde y a los regidores del PRI. Sí, ellos están en lo que están robando en alta. Y bueno, precisamente el regidor José Inurreta dice que precisamente, no, aparte de que no hay nada claro con la ley de ingresos, dice que al parecer, y como lo dijo el alcalde Edgar uh-huh. Hernández, no se va a contemplar ningún impuesto, o sea, no va a haber impuesto. Pero también aclara que esto fue gracias a las denuncias que hicieron los regidores del PAN. Porque si hubiese sido así como que nadie dice nada y nadie se da cuenta, no las hubieran dejado ir, escucha usted. Es cierto. Nos congratulamos también, quiero resaltarlo, en saber por boca del mismo alcalde que no se va a contemplar ningún impuesto. Tenemos información a través de los diputados del PAN, y también queremos ser muy puntuales. Gracias a los señalamientos que hiciera Alejandro, un servidor y el Comité Directivo Municipal del PAN, se modificó esta proyección porque nosotros demostramos que sí estaban contemplando cobrar nuevos impuestos, específicamente el concepto de aguas residuales. Hoy el alcalde dice que no hay nada de eso. Que bueno, esperemos que no haya nada oculto, y por eso insistimos, queremos conocer, porque no vamos a aprobar nada al vapor, sin conocer la ley de egresos. Por eso estamos solicitando el grupo de regidores del PAN una reunión urgente con el secretario del ayuntamiento y con el tesorero. Nos preocupa, insisto, saber en qué se van a gastar el dinero, porque salvo alguna inauguración de cancha techada y una que otra reparación de calle, no tenemos información en qué se invirtió el ejercicio de este año que está por culminar. ¿Cómo lo ve, licenciado? Pues mira, yo creo que en parte tienen mucha razón en lo que está comentando José Inurreta, porque si no fuera porque ellos están con esa investigación, con ese estar supervisando todo lo que se hace en el pidiendo cuentas, que no se las dan. Y no es que se queden como tontos, ese es su trabajo y tienen que seguirlo haciendo aunque se los nieguen. Pero esta información, cuando trasciende de lo que son las sesiones de cabildo a la opinión pública, es cuando entonces todos empezamos a tomar conocimiento de los excesos que comete la autoridad. En este caso, hablando de Edgar Hernández, de los regidores del PRI que han avalado todas las propuestas que ha hecho endeudando al ayuntamiento, de no trabajar, de no resolver cosas, pero además de mandar inclusive estas reformas a la ley para tratar de aplicarnos un nuevo impuesto. Cierto o no
que ni el alcalde ha podido aclarar cómo va a estar este asunto de lo que se va a cobrar por el uso de aguas residuales y de plantas de tratamiento. La realidad es que esa presión ha servido de mucho para que lo piensen dos veces, e inclusive ya el alcalde salió a declarar que no va a haber nuevos impuestos y que lo que se va a cobrar por el predial se va a mantener. ¡Qué bueno! Porque sería el colmo que de nueva cuenta, como el año pasado, actualizaron las tablas de zonificación catastral de acuerdo a la inflación, que eso es lo que se hace cada año, pero ellos pueden proponer un aumento. Sí, pueden proponer un aumento. Recuerda bien, Faride, lo que estamos padeciendo ahorita todos los ciudadanos, cada inicio de año, con el excesivo cobro por el agua, que está por los cielos, y que fue Edgar Hernández quien nos la aplicó. Bueno, los regidores del PAN fueron los únicos que levantaron la voz, pero en el Congreso no les importó y lo aprobaron. Y de ahí el que estemos ahorita padeciendo. De alguna manera, esta oposición que está ahí tiene que ser responsable y seguir siendo responsable en dar a conocer lo que nunca informa el alcalde de lo que se trata en el Cabildo y qué es lo que más nos afecta o nos interesa a los ciudadanos. Porque todo lo que se trata ahí tiene que ver directamente con usted como contribuyente, ya sea para cumplir con sus obligaciones o también para que le den servicios de calidad, que eso en esta administración, Faride, te consta, no lo hay. No lo hay. Los únicos que están haciendo el trabajo de bacheo, reparando las calles y pavimentando, es el gobierno del estado, cuando es el trabajo del ayuntamiento. Y en el colmo, lo que vamos a ver ahorita y lo que presentamos ayer de este video, de cómo Edgar Hernández ha derrochado recursos del ayuntamiento en pagarle a textos servidores para que ataquen al gobernador. Y hoy sale a relucir este dinero, 19 millones en medios de comunicación, donde no informa a detalle qué medios, a qué medios les está pagando Edgar Hernández. Pero hay más, ¿no? Hay más, desafortunadamente para los campechanos, hay más. Precisamente en esta conferencia de prensa también intervino el regidor Alejandro Brongantús, quien, bueno, él dice cómo le van a hacer, porque ya ven que presentaron precisamente en esta ley de ingresos, de ingresos y de egresos, que la recaudación del año pasado con respecto al agua potable fue de 50 millones de pesos. Este año pretenden que sea de 70 millones de pesos. ¿Cómo le van a hacer? Ahí está la pregunta. Porque al final de cuentas, la morosidad de, obviamente la morosidad en el cobro de agua potable, no hubo ninguna diferencia. Entonces, ¿cómo le van a hacer para aumentar esos 20 millones de pesos más? Van aumentar el impuesto del agua potable o van a aumentar las campañas para acabar con la morosidad, que eso es un poco complicado. Pero eso no te garantiza que la que gente no te pague. Exactamente, que no te garantiza. Más con el servicio tan deficiente que tenemos, ¿no? Exactamente, esta fue la observación del regidor. Escuche usted. En nuestras manos tenemos que por servicios de agua potable, en el 2000 o el año pasado, se proyectó una recaudación de 55 millones 200 mil pesos. Y de repente vemos que ahora ellos proyectan para este 2018 76 millones 972 mil pesos. Como les pedí en sesión de cabildo, queremos que nos expliquen de dónde, cómo le van a hacer para recaudar estos más de 20 millones de pesos y que no nos vayan a salir, porque es un esfuerzo en la recaudación, porque subirle al agua y cobrarle más a los campechanos no es ningún esfuerzo, al contrario. Es una gran lesión que le hacen al bolsillo de los campechanos. Pero bueno, esperemos se nos aclare para entonces poder celebrar que de verdad no haya ningún incremento o ningún cobro adicional. Pero bueno, por eso vamos a ver qué van a hacer según el alcalde. Ya vi hace rato una declaración que dice que le van a apostar a las campañas y para reducir la morosidad, pero bueno, en fin. Y bueno, otra cuestión que puntualizó el regidor Alejandro Brongantús: el gasto excesivo en viáticos y en boletos de avión, que son 5 millones de pesos en boletos de avión. Así es. Y 10 millones de pesos en viáticos que se ha ejercido en lo que va del 2017. Así este es. Presupuesto fue del 2016. Exacto. Para que quedemos claros. Y esto es lo que se ha aplicado hasta ahorita.
5 millones de pesos en boletos de avión. 5,304,240 y tanto. Exactamente, para ser exacto. Pasaje aéreo. ¿A dónde ha viajado? ¿A dónde ha ido? 5 millones de pesos. Fueron los viajes a, ¿dónde fue? Ecuador. Ecuador, ¿no? A Colombia. Colombia, no sé, que se fue a pasear, dicen, con la chula. Y lo otro, el servicio de traslado y viáticos. ¿Traslado a dónde? ¿Viáticos para qué? 10 millones, casi 11 millones de pesos. 10,972,429 pesos. O sea, estás hablando que en pasaje de avión, en viáticos, eso dice aquí, traslados y viáticos, se aventó casi 16 millones de pesos. Más de 16 millones de pesos. Poco más de 16. 16 millones de pesos. Y el otro punto, 16,400 y tanto. Si a esto le sumas los 19,077,905 pesos que se gastó en publicidad, que no dice de quién o en para qué, en qué medios, pues ya sacaste una suma de más de 36 millones de pesos. Lo que ellos han podido averiguar. Oye, este punto creo que es interesante, Farid. Esta información es la que han podido recabar los regidores de Acción Nacional durante sus investigaciones en transparencia. Esta información no se las dan. Vaya, el alcalde además se indigna y se enoja, como lo van a ver ustedes más adelante, cuando los regidores lo cuestionan y le piden cuentas claras, informe a detalle de cómo se está gastando el dinero. Se indigna y se enoja. Yo digo, si no hubiera nada que ocultar, ¿por qué el alcalde Edgar Hernández Hernández no le da las cuentas, les explica a detalle en qué se está gastando, o le dice a sus tesoreros, sabes qué, explícales a detalle para que estén tranquilos y a seguir trabajando? Y que le explique también por qué se gasta en determinados rubros, y por qué se le paga, por ejemplo, a determinados medios, y por qué se gastó tanto en pasajes de avión, de quiénes fue, para qué fue. Pero no, les niega todo, los maltrata, los insulta y quiere que los regidores no digan nada. O sea, ese nada más está en la cabeza de alguien que no está bien de sus facultades mentales. Porque obviamente los regidores... Lo que se la pasa alcoholizado, cama. Pues yo creo que sí, además. Pero bueno, ese es su problema. El detalle es que él tiene la obligación de darle esa información al cuerpo edilicio, de los que son parte los regidores de Acción Nacional. Y él debería estar más interesado por la tranquilidad de los ciudadanos, de que esa información se les dé a los regidores y que vaya, se abra a la ciudadanía. Pero cuando no hay eso, lo más seguro es que hay un desorden total en las finanzas, que se están gastando este dinero, como ya lo estamos viendo, o sea, en quién sabe qué, y no creo que esto esté justificado. Pero eso es lo que tenemos. Y a eso se tienen que enfrentar los regidores, que de alguna manera, pues sí están haciendo su trabajo para tratar de informarle a la gente en qué se está gastando el dinero que pagamos por predial, por agua, por licencias de funcionamiento, por uso de suelo y otros impuestos que tenemos que pagar cada año. Así es, para eso están, para evitar que a los ciudadanos nos sigan poniendo y metiendo más impuestos, que esto ya no da, ya no da para los bolsillos de los campechanos. Pero ahí no para el asunto, porque a pesar de todas estas irregularidades que ha cometido el alcalde Hernández, pues la pregunta también fue, ¿no? ¿Qué van a hacer los regidores? Porque está bien que lo hayan anunciado. Y fue muy preciso, precisamente, el regidor Alejandro Brown Grantús en decir que el alcalde de Campeche no va a tener una bonita Navidad. Escuche usted. Por supuesto que vamos a denunciar. Lo que he declarado es que el alcalde no va a tener una feliz Navidad. Todos los actos de corrupción que ha hecho, todos los malos manejos que se han reflejado en todas las áreas del ayuntamiento. Los campechanos estamos indignados, y más los regidores del Partido de Acción Nacional. Como coordinador de regidores del Partido de Acción Nacional, procederemos legalmente con las otras denuncias que ya le anunciamos en su cara al alcalde, que procederemos a hacer ante las instancias federales y estatales correspondientes, como a través de Contraloría y la Función Pública. Porque hay información que no nos ha quedado muy clara del mismo presupuesto de egresos del año pasado. Por ejemplo, en viáticos y boletos de avión, el alcalde tiene 15 millones de pesos reportados que
nos informen dónde, en qué, cómo se gastaron 15 millones de pesos en este tipo de gastos y ver cómo van a reflejar este mismo concepto el próximo año. Como estos, haremos el comparativo del presupuesto concepto por concepto. Del presupuesto del egreso fiscal 2017, que aún sigue corriendo, en servicios de traslados y viáticos, 10.972.429, pasajes aéreos, 5.304.243. ¿Vale cuánto? Más de 15 millones de pesos. ¿Pasajes y viáticos? Pasajes aéreos, viáticos y traslados. Que es un escándalo, no es posible que un ayuntamiento pueda gastar 5 millones de pesos en pasajes aéreos. Pues sí, un descaro, la verdad, del alcalde Edgar Hernández, y que ojalá que explique a dónde se fue, a dónde viajó, para qué hizo ese viaje, con quién se fue, y no porque seamos chismosos, porque es su bronca si se llevó a la chulá o no, pero a nosotros nos tendrá que decir por qué se la llevó, con dinero del ayuntamiento, con dinero del pueblo donde pagamos nosotros nuestros impuestos. O sea, se la puede llevar de su fregada gana, ese es su problema, pero que se lo pague con el dinero que él gana, claro, no con el dinero que los campechanos pagamos para que tener buenas calles, para tener buenos servicios públicos, para tener alumbrado, que no hay, que no tenemos, no los tenemos, claro. ¿Por qué? Porque precisamente el alcalde prefiere gastar dinero en llevar a no sé quién, ya no sé cuándo, a viajar, a disfrutar, a divertirse, porque de trabajo no ha informado absolutamente nada más que fregados tendría que ir a resolver a Colombia, a Ecuador, si no resuelve, del municipio, si no resuelve lo principal, no, precisamente, hombre, aquí en la ciudad. Pero bueno, así las cosas en el Ayuntamiento de Campeche. La que también precisamente habló del tema fue la regidora Ana Paola Ávila, quien señaló que no es posible que no se entreguen cuentas claras. Ella dice que insistentemente han estado pidiendo y exigiendo esto, además de que señaló que ella metió una iniciativa precisamente para reducción de sueldo de altos directivos y de algunas cuestiones de papelería en las oficinas para que este recurso se vaya a servicios públicos, cosa que no está mal, no está mal, pero realmente, si mejor agarramos y los viáticos y los boletos de avión lo mandamos a servicios públicos, a lo mejor se resolvería mejor las cosas, ¿verdad? Que no está mal la propuesta, porque, pero eso es lo que nunca van a tocar a ellos, sus percepciones. O sea, lo que gana el alcalde, su caja chica, lo que le dan para sus viáticos, precisamente es lo que no va a tocar jamás. Por supuesto, si no es tonto, lo podemos acusar de todo, menos de tonto. Y bueno, aquí está lo que dijo Ana Paola Ávila. Nosotros lo que queremos es el proyecto, sentarnos para que podamos valorar realmente a dónde se van todos los pesos de este municipio. En meses anteriores, una servidora aquí en una redacción nacional metí una iniciativa de austeridad en donde solicito que, bueno, que a los altos directivos se les reduzca el sueldo un porcentaje, que también se hagan unas reducciones en papelerías, materiales y suministros de oficina. Y que todos esos recursos, bueno, eran varios puntos más, pero que todos esos recursos se pasaron al área de servicios públicos, pero claro, ya etiquetados para ese bacheo, alumbrado, o sea, ya etiquetados para algo en específico, en una zona en específico, para que no se vaya ahí de dinero corriente y la caja pues sea aún más grande, ¿no? Y pues bueno, ya no hemos tenido respuesta, solo una vez ha sesionado la comisión hacendaria y me da un involucradas que iban a hacer un análisis de todo lo que se podía ahorrar y pues sobre todo planificar lo que podía hacer, y pues hasta ahorita nada, pues ya viene el presupuesto de egresos y pues sí necesitamos que la ley de austeridad se tome en cuenta para este ejercicio fiscal. No soy chismosa, licenciado. Es que así. Comunicativa. Es que me están diciendo que se dice Shun, no, es Shun. No, pero yo le digo Shula porque el señor, ya ven que Shula es cuando son muchos. Ajá. Bueno, pues él tiene su harem, por eso digo que se lleva toda su Shula. No se le metió en la vida privada de las personas. Yo no, licenciado, es lo que la gente. ¿Ya vieron eso de lo que la gente cuenta? Pues bueno, es lo que contaban ahí. Hay sus grandes historias cuando el señor atravesó el Congreso del Estado. No lo digo yo, lo dicen los empleados del Congreso del Estado. Y que hizo su gracia. Que hizo
En el estacionamiento, en la oficina, en el baño. Ya. Vamos a lo que, a lo serio. En fin, la verdad es que desafortunado, porque pues yo, por muy que en donde quiera, pero que nos, mientras tengamos alumbrados, calles, ¿no? Y que nuestros impuestos sean bien utilizados. Qué pues, clave, digo, que tape las calles, ¿no? Para ir a ti tus cosas. Bueno, vamos ya. Bueno, y bueno, al terminar precisamente la conferencia de prensa del Comité Directivo Municipal del PAN, pues bueno, hubo obviamente la sesión de preguntas y respuestas. Y precisamente se le cuestionó y se le pidió la postura de los regidores panistas con respecto a esta situación del Frente Ciudadano. ¿Que quién debe encabezar el Frente Ciudadano? Esto dijo José Inurreta Borges. La decisión del Frente, pues es de los presidentes estatales, tanto del PRD como la presidenta estatal del PAN, ¿no? Y yo sé que hay buenas pláticas, y yo sé que hay la firme intención de construir el frente. Evidentemente el PRD va a hacer sus propuestas, el PAN también va a hacer las suyas, para alcaldes, diputados locales, y todavía no están todos los nombres sobre la mesa, pudiera haber otros nombres, ¿verdad? Pero eso depende de la presidenta estatal. Yo lo que te quiero decir y lo que sé es que se va a hablar con la realidad de cada partido, ¿sí? Porque lo que la experiencia de otros estados es que encabeza el frente o la alianza quien tiene el mayor número de votos registrados. Y en eso, siguiendo esa lógica, pues las candidaturas las tendrían que encabezar el partido a nivel nacional, ¿verdad? Pero insisto, eso lo tendrá que decidir en su momento Yolanda. Aquí hay que ver la realidad electoral de cada quien. El PRD tiene un porcentaje en el municipio de Campeche. El PAN en la última elección tuvo 35%. No me falla la memoria. El PRD creo que el 3 no alcanzó. Y bueno, ¿qué creen que pasó? Pues ya ven que el fin de semana hubo también su consejo político del PRD. Y su flamante dirigente, Víctor Amendola, se atrevió a decir precisamente que el PRD no está de acuerdo en que Eliseo Fernández Montúfar sea el candidato a la alcaldía. Ya ven que ya empezaron a atacar a Eliseo hasta por donde no más. No quiere decir que Eliseo todo lo haga bien, lo aclaro, pero la verdad ha estado trabajando. El punto de esta cita. Póngale su oso. Métalo a su hamaca. Ya usted. Bueno, está bien, lo meto a mi hamaca. Eres cara. No lo voy a meter a mi hamaca porque si no, escuche lo que pasó. A ver. Precisamente dijo Víctor Amendola con qué calidad moral, me pregunto yo. Ahorita le voy a decir por qué. Habló y se atrevió a decir que Eliseo Fernández Montúfar no es el candidato idóneo porque ahí le van a sacar sus trapitos al sol por una cuestión de paternidad irresponsable. Escuche usted lo que dijo Víctor Amendola. La presidencia tendría que ser el candidato del PRD, porque en el 2012 el PRD sacó más votos que Acción Nacional en la elección presidencial. Sin embargo, se está ponderando que sea Ricardo Anaya el candidato o Javier Corral o Moreno Valle. Por lo tanto, yo descalifico cualquier declaración que señale que el PRD va a ceder Campeche. Porque si Acción Nacional pretende, quizá con toda justicia, llevar Carmen, el PRD tendría que llevar la candidatura de Campeche. Porque además, entre otras cosas, la mujer más posicionada de toda la izquierda del estado, 3 licenciaturas, 2 diputaciones, presidencia del partido y una amplia trayectoria y un gran respeto de los militantes del PRD, es la diputada María del Carmen Pérez López. Y no hay que avergonzarnos de los cuadros políticos que tenemos nosotros, al contrario, hay que estar orgullosos de los hombres y las mujeres que se han formado al interior del PRD y estamos obligados a impulsar esas candidaturas. Porque además, del otro lado, en el caso de Montúfar, no tardan en aparecer sus escándalos de paternidad irresponsable que prácticamente todo el mundo ya está señalando, y el PRD no va a ser corresponsable de avalar escándalos de esta naturaleza en plena campaña electoral.
y sí tenemos candidatos y candidatas en el caso de Campeche para avalar a la diputada María del Carmen Pérez López como la posible candidata no solamente del PRD, sino la alianza. Y lo digo con total y absoluta responsabilidad, y aquí estoy para sostener mis dichos. Lamento profundamente que aquellos que... ¡Ah! El PRD no va a avalar este tipo de situaciones, paternidades irresponsables. Ah, pero sí va a avalar un dirigente que todo el mundo sabe que tenía su harén en el partido. Mejor dicho, tiene su harén en el partido. Otro. Y que además varias militantes del PRD se salieron y denunciaron acoso sexual por parte de Víctor Amendola. Desde el pasado proceso. Desde el pasado. Que fue candidato a la a que fue, municipal. Así es, que fue candidato a presidente municipal. Mira, el burro hablando. El burro. Además, ¿cómo se jacta la boca de decir ese tipo de situaciones? Mejor que vaya a resolver. ¿Quieren el chisme? Sí, ¿quieren el chisme? Pues se lo cuento. Que vaya a resolver los problemas que tiene ahí en su partido. ¿Por? Que vaya a poner orden con esas dos muchachas que me dijeron se agarraron a golpes. Bien. Porque se llevó a una Cuba y a la otra no la llevó y se molestó. ¿Cómo lo eres? Dentro de su partido. Dentro del partido. Pero además, Faride, ¿con qué calidad moral, qué conveniente proponer a la diputada María del Carmen López, que no le resto méritos? Así bueno, es. Si le quieres ver méritos como diputada. Tiene méritos propios la diputada, la pero... Y ¿sabes qué? Si contamos las iniciativas que ha presentado, creo que no tiene una, para empezar. Y con eso se mide el trabajo del diputado. El gran mérito que tiene Carmen Pérez López es ser esposa de Abraham Baghdadi, el cacique del PRD. Entonces, qué conveniente y qué poca calidad moral de Víctor Amendola de salir a decir... Ah, pues sí, claro, aquí está la diputada, dos maestrías. Cuando, ¿quién lo está mandando a que lo diga? ¿Quién lo puso? El cacique, ¿quién lo puso a él? ¿Y quién lo está mandando a que proponga a María del Carmen Pérez López? Pues claro que Abraham Baghdadi, que es el cacique del PRD. Entonces, ¿con qué calidad moral sale este pseudo líder, porque no le puedes llamar de otra manera, a tratar de atacar a otro que cuando menos lo hemos visto en la calle tapando baches, haciendo cosas que no son de su trabajo, pero lo está haciendo y la gente lo ve bien? Entonces, ¿qué les pasa a estos del PRD? Que la verdad, vaya, imagínate. Doble moral, imagínate esto. En una elección donde Eliseo se vaya por otro partido o por la independiente, vaya María del Carmen López, que por lo que yo veo en el PRD, el terror que tienen es de que Eliseo sea el candidato a presidente municipal. Cuando a ellos les debería interesar si van en alianza con el PAN, claro. Pero no, parece que los que están más aterrorizados son los del PRD. ¿Por qué será? ¿O es que le están haciendo el trabajo sucio al PRI? Porque en el PRI, al que se menciona, es a Jorge Chanona, que puede ser el candidato del PRI a la alcaldía. Entonces ahí verías un encontronazo, pero creo que ahí estaría la cosa y el Frente tendría un buen candidato en Eliseo Fernando Motúfar. Y yo creo que en donde vaya, o si sale por una candidatura ciudadana Eliseo, le va a dar pelea a cualquiera y es posible que gane la alcaldía. ¿Saben por qué más? Por el inepto alcalde que tenemos ahorita. Que ese es el principal error del PRI. Lo va a pagar en la próxima elección. Está pasando lo mismo que con Ruelas. Exactamente la misma historia. Y el que vaya por el PRI... En serio que se va a sacar la rifa del tigre. Yo siento que por eso Víctor Amendola y su jefe Abraham Baghdadi le están poniendo todas las barreras en el camino del Eliseo para que no sea el candidato de la alianza. Y claro, convenientemente, ¿no? Pues que no, se la den a mi mujer, ¿no? A la mujer de Baghdadi. Que la verdad, no daría pelea, no representaría no, nada. En serio. Sí, la verdad que sí, en el caso del PRI, ¿a quién quieren que ponga? Que pongan como candidato a un Ernesto Castillo, ¿a quién? La verdad no va a dar batalla Claudio para el PRI. Claudio Cetina. Mira, a ver. Como candidato a la alcaldía, no lo sé. No lo sé. Pero si ponen un Jorge Chanona, entonces ahí sí se pondría interesante el asunto. Eso desde mi particular punto de vista. Pues sí, ahí sí se pondría interesante el asunto. Habría que ver. El detalle es... El detalle es que no te han dejado pasar. El detalle es que sea
Jorge Chanona o el mismo Claudio Cetina, que ha estado haciendo su trabajo como representante, lo ves en el gobernador y lo ves en sus videos destacando lo que se está haciendo junto con otros funcionarios del gabinete, que son los jóvenes de este, de esta nueva camada de políticos, lo que ha hecho el Liceo durante 2 años y un poco más, pues es bastante. Lo van a tener que alcanzar. O sea, el Liceo ya creció. Está muy por delante de cualquiera, ¿eh? Así lo veo yo. Muy sí, por delante sí. En conocimiento de la gente, en trabajo, en aceptación. Es un chavo que tiene carisma. Tiene sus defectos como todos. En un momento se le subió la miércoles a la cabeza. Y ahorita está pagando, creo, las consecuencias de esa soberbia. Claro. ¿Por qué? Porque ahorita está viendo que inclusive en su mismo partido las posibilidades se están extinguiendo. Por eso vimos el discurso ayer en el Congreso cuando sube a la tribuna. Pero el trabajo que él ya hizo, los demás lo vienen haciendo apenas. Que también ese puede ser un factor muy importante, porque a los otros todavía les falta por crecer. Lo que hagan dentro de la precampaña de sus partidos y durante su campaña, la estrategia que lleven los puede hacer crecer mucho. Yo no sé si el Liceo pueda crecer más. Pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? Así el punto que ya aquí, vamos a estar tocando. Exacto, el punto medular aquí es que, hombre, el PRD lo que está haciendo parece que el trabajo sucio. El trabajo sucio para que el Liceo no llegue a ser candidato. Para que el Liceo. Porque es. Además se van y se meten, creo que con algo que es muy de su vida privada, como igual, pero te decía, no te metas en eso. La vida privada de Víctor Amendola es su vida privada. Acá el meollo del asunto. Es que eso fue, fíjate, en el partido, por eso sí, lo tenía que mencionar. Sí. Aquí el meollo del asunto es cuando él, convenientemente, dice: ay, que vaya la jefa, la esposa de mi jefe. O sea, pues cómo no, si quién te da de comer, quién te puso donde estás. Digo, ¿no? Pero esa la gente se tiene que dar cuenta. Lo tiene que ver, no por restarle méritos a la diputada María del Carmen, a quien respeto y conozco, pero yo creo que a ella le falta muchísimo. Además, no ha ganado una sola elección. Ni una sola. Ni una sola elección. Todo ha sido plurinominal. Plurinominal, es correcto. Y bueno, precisamente el regidor José Inurreta Borges, pues defendió a Liceo Fernández Montúfar. Escuche usted lo que dijo. Es lamentable que en política se saquen temas personales. Es muy lamentable, porque si nos ponemos a ver la cola de los políticos, está muy larga. Es muy lamentable. Todavía no está definido. Hay un aspirante que está trabajando, que está caminando, que es Eliseo Fernández, no se puede negar, tiene un posicionamiento interesante en la sociedad. Eso es una realidad, ¿sí? Y bueno, por el PAN todavía no se ha definido. Pudiera haber otras personas, no lo sabemos, la decisión es de la dirigencia. Pero nosotros le pedimos al PRD respeto por nuestro compañero, independientemente de si es candidato o no, sí le queremos pedir respeto, porque nosotros no nos andamos metiendo con la vida personal de ningún PRDista. Para eso tienen mujer, amantes, novias o novios que le reclamen su vida personal. Nosotros no. Entonces, por favor, en esa parte sí pedimos respeto, y la decisión de la candidatura del PAN va a recaer en las dirigencias del partido. Pues bueno, ahí está precisamente la intervención del regidor José Inurreta, muy acertada. Bueno, pues ahí muy está, acertada, ojalá en este así caso. Lo vean los demás contendientes, por todo lo que se va a desatar en la campaña y que estaremos viendo y analizando. Hasta ahí con el PAN. No, porque fíjese también que comentaron que, ajá, quien esté interesado en algún cargo también requiere del respaldo popular de los ciudadanos. No nada más es, qué bonito, 3 licenciaturas, 2 doctorados. Claro, ¿escucha usted? Claro. Requiere un perfil profesional, que tenga conocimientos de administración, que acredite una licenciatura, que tenga carrera política. Pero también se requiere respaldo popular. Es una realidad. Ahí está José Antonio Meade. Los priistas presumen su currículum, que es lo único que tienen que presumir. Pero está en un hundido tercer lugar en las encuestas. Dudo mucho que se levante, a menos de que no sé qué vayan a hacer los priistas, lo vayan a inflar con bombas y esas muy flamenciantes. Pero de verdad,
se necesita también respaldo popular. Y bueno, con respecto a que el día de ayer en el Congreso del Estado, Eliseo Fernández Montúfar, pues dijera que Andrés Manuel López Obrador está fuerte, obviamente en las preferencias de los ciudadanos, esto fue lo que dijo Inurreta Borges. Si está interpretación, yo podría decirte que a lo mejor se le chispoteó. Si está interpretación, pues yo creo que se le chispoteó. Y bueno, en la acostumbrada conferencia del partido Morena, la regidora Berta Pérez pues se pronunció a favor de Andrés Manuel López Obrador con esta propuesta de amnistía para crear paz y tranquilidad en el país, dice ella, escuche usted. Pues se ha apostado históricamente quienes han gobernado nuestro país. Vamos a hacer todo lo que se pueda para que logremos la paz en el país, para que no haya violencia, y vamos a convocar al diálogo para que se otorgue amnistía siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Es por ello que es tan importante visualizar el proyecto integral. En el PRD, Luis García Hernández, el exsecretario general, habló precisamente también de este tema que propuso Andrés Manuel, la amnistía para los narcos, y dice que seguramente quiere que lo financie el narcotráfico. Sobre la amnistía a líderes del narcotráfico, es una total locura. Lo único que demuestra Andrés Manuel López Obrador una vez más es el desconocimiento de uno de los temas de inseguridad que más preocupan y duelen al pueblo de México, así como también el desprecio a las instituciones y a las leyes. Andrés Manuel López Obrador cree que las víctimas no tienen derecho y no deben tener acceso a la justicia, solo a la justicia del Dios Andrés Manuel López Obrador, quien intercede para que las víctimas perdonen a sus victimarios, o sea, para que el pueblo... Bueno, ya sabe, la postura de los perredistas que más que oposición parecen voceros del PRI. Pero bueno, hasta ahí con los partidos políticos. Voy a ir al corte y regresando le tengo más información. O estuvo en el Congreso del Estado el alcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez. Hay un grupo de reporteros que en serio dan mucha pena porque parecen ser más voceros de partidos políticos que comunicadores. Pero a ver usted cómo les contestó el alcalde, los puso en su lugar, inclusive se refirió a un medio que ha sido calificado como telemal por la serie de difamaciones que ha lanzado contra este alcalde y otros actores políticos. Así que regresando del corte, esto y también, ya sabe, la cantinfleada del alcalde Edgar Hernández allá en el Congreso del Estado, regresando del corte. Plan Real, lo real a tu alcance. ¿Tienes un negocio y quieres invertir o te interesa un préstamo grupal? Crédito Plan Real es tu mejor opción. Te prestamos desde 6 mil hasta 100 mil pesos. Somos una empresa 100% campechana que entiende tus necesidades. Manejamos tres tipos de crédito: crédito solidario mixto, crédito individual real y crédito.
crédito tu negocio. Informes 981-144-8011. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Antigua Acalá, en el fraccionamiento Los Reyes. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance. Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices, kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376, entre calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. Jin Bai Tai. Observar juntos. Acelerar. Y sonreír juntos. Auto y conductor en perfecta armonía. Jin Bai Tai. Mazda CX-3. Drive together. Regresamos a la barra y continuamos con la información. Precisamente el día de ayer, por la tarde noche, el día de hoy, estuvieron los alcaldes ahí compareciendo por sus leyes de ingresos. Ya sabe usted, los impuestos, el catastro, las tablas de zonificación catastral y todo esto que año con año tienen que actualizar de acuerdo a la inflación y lo que ellos proponen. Y bueno, el día de hoy estuvo por la mañana Pablo Gutiérrez Lázaro, que es el alcalde de Ciudad del Carmen. Así es, estuvo el alcalde Carmen Pablo Gutiérrez Lázaro compareciendo precisamente el día de hoy ahí en el Congreso del Estado. Y bueno, después de la comparecencia, pues obviamente los medios de comunicación lo esperaron para entrevistar al alcalde, pero más que entrevista, pareció un ataque dirigido al alcalde de Carmen Pablo Gutiérrez Lázaro. Un ataque porque, pues las preguntas, algunas se las dejamos para que ustedes escuchen qué fue lo que le preguntaron al alcalde, y la primera situación que aclaró el alcalde fue el cierre de los comercios de Ciudad del Carmen, que han sido dos o tres comercios que han cerrado, pero no todo responsabilidad del ayuntamiento, además de que estos comercios no han cumplido, pero Copriscán, ustedes saben que Copriscán y gobierno del estado, pues han estado también muy enfáticos en esta situación. Escuche usted. Yo creo que hay desinformación, hay un teléfono descompuesto en ese sentido. Justamente lo hablábamos hace un rato con los diputados. Hay, bueno, una obligación por parte de quien tiene un comercio de pagar, de regularizarse. Y bueno, se acaba el año y ha habido a los comercios que ya definitivamente se les está clausurando. No hemos a lo largo del año tenido este tipo de iniciativas de ser agresivos. Ha habido invitaciones, exhortos. Los comercios que hoy en día se están clausurando es porque ya pasaron 3 o 4 exhortos y legalmente es lo que procede. No se nos hace justo y es el reclamo que hay de los que ya cumplieron, que unos paguen y los otros no, que son los menos. No, hay 3, 4, pero lo mismo ha estado haciendo la Copriscama. La Secretaría de Salud a través de la Copriscama ha estado cerrando algunos expendios que venden fuera de horario, que no han pagado su patente. Y bueno, es quizá fijarse más en el gobierno municipal, porque lo que pasa en el municipio prácticamente, aunque no sea de nuestra incumbencia, se nos achaca como una responsabilidad.
la Coprescam clausuró algunos negocios que no estaban cumpliendo con sus permisos o que no habían realizado los pagos. Y lo mismo hemos estado haciendo, y no han sido muchos, han sido algunos. Y estas personas, y nosotros tenemos ahí la manera de evidenciar. Y bueno, le cuestionaron es que los comerciantes dijo que invitaba a Telemar específicamente y a los medios de comunicación que quieran a que hagan una investigación sobre este cierre de comercio. Escuche usted. ¿Qué comerciantes? Porque a todos los recibo. Y si no los recibo yo, los recibe el equipo. Hemos estado dialogando con ellos de manera permanente, y si gustan y desea Telemar hacer una investigación precisa y no producto de rumores o de una incitación. Pero no solamente Telemar, no, pero en general, dice, ¿no? Quien guste puede hacer una investigación. Pueden hacer una investigación y se les da la información de todos los exhortos que se han llevado, de las invitaciones que se han hecho. Y también les podemos mostrar que por primera vez un gobierno municipal tiene un padrón, al menos en Carmen, de todos los comercios y cuáles sus... Y bueno, también ya saben que se había dado esta situación de que no le estaban pagando a los policías, que no sé qué. Dice el alcalde que hay una desinformación, ¿escucha usted? Otra desinformación, al policía se la ha estado pagando formalmente. Entonces, aquí ¿es tenemos, un invento lo de ayer? Tenemos, hay que entender que hay situaciones que se van generando, situaciones que generan ruido, pero aquí... lo que hay que clarificar es que a los policías se les han estado pagando acorde a lo establecido por el secretariado. Nosotros, como también sucede con el municipio de San Francisco de Campeche, recibimos Fortacé. Es un fondo que tiene un lineamiento que valora y va definiendo un secretariado y que tiene unas reglas muy específicas para su ejercicio, ya sea para capacitación, para equipamiento y una parte que es coparticipación con un recurso que ponemos nosotros para el sueldo de los policías. El sueldo del policía en Carmen es muy distinto al sueldo que tiene un policía estatal, porque recibimos esta aportación. Lo que ha ocurrido con los policías es que algunos bonos que anteriormente recibían, hoy en día por obligaciones, está la ley de disciplina financiera, estos bonos tienen que tasar, es decir, se les tiene que descontar el ISR, pero el cobro en su momento, en su tiempo y forma, los policías lo han hecho y todos han recibido su pago en tiempo y forma. Ahora, lo que se ha mencionado de ellos es referente a un bono de fin de año, que comúnmente no, un fondo se incluye. De hecho, es también mencionar que desde que estoy yo en la administración dos veces ha habido un incremento en el sueldo de los policías. Anteriormente, incluso ellos, si querían trasladarse, el 80% de nuestros policías son de Tabasco. Ellos pagaban sus viáticos para trasladarse a Tabasco. Nosotros les incrementamos el sueldo con el objetivo de que eso no impactara su sueldo también. Mencionar que lo que se ha comentado en los últimos días es producto de un bono que se les daba de fin de año y que ahora el secretariado lo prohíbe. Sin embargo, estamos viendo la manera de apoyarlos y de que... Pues bueno, ya lo saben, es un excedente que se le da a los policías. Todavía va a finalizar el año y se los van a entregar. Oye, claro y preciso con sus declaraciones el alcalde. Se los digo porque escuchen bien todo lo que comenta Pablo Gutiérrez, a pesar de que dos comunicadoras lo estuvieron tratando de atacar, de sacarlo de sus casillas, fue muy claro y preciso en sus respuestas. Luego les voy a presentar al alcalde de Campeche para que vean si usted le entiende. Y cómo algo. Esas mismas lo ayudan. Ni maneras. Pero bueno, también aclaró precisamente esta situación de que, bueno, ya ven que Carmen había pedido un préstamo. ¿Para qué iba a ser este préstamo? Lo explicó. Escuche usted. Es otra desinformación, yo no quiero más deuda. Es como si uno está endeudado con Electra, con Coppel, con Liverpool, con quien uno se acerque. Si no la has podido pagar, ¿para qué quieres más? Terminas en una situación de colapso. ¿Qué fue lo que se aprobó aquí en el Congreso? Lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Primero es, son dos temas, hay que definir los dos conceptos. Se presenta ante el Cabildo en enero, febrero del año, de este año, una propuesta de refinanciamiento o reestructuración. El refinanciamiento es la deuda a largo plazo heredada, contratarla con otra institución bancaria que ofrezca mejores condiciones de tasa de interés. Es decir, hoy Interacciones nos cobra el 4%, una institución bancaria que nos ofrezca el 1.2.8, la que mejor condición de tasa ofrezca. La reestructuración es con la misma institución bancaria, siempre y cuando tenga la voluntad de bajar su tasa de interés. Lo que nosotros decidimos y por lo que optamos fue por un refinanciamiento, es decir... Y bueno, también, ¿qué cree que le quisieron achacar al alcalde? Lo de la obra que se derrumbó, que ¿por qué ellos dieron el permiso? Pues, como dice, si doy el permiso, porque yo lo di, pero eso ya no es responsabilidad del ayuntamiento, sino de los constructores de la obra. Y si no da el permiso el alcalde, no quiere el desarrollo de Ciudad del Carmen. ¿Y Protección Civil? ¿Qué onda?
Protección Civil fue a hacer la verificación, pero en este caso ya se está, de hecho, Protección Civil acudirá nuevamente a hacer una inspección para saber cuál fue el motivo. Escucha usted. A ver, vamos a ver. Hay una cuestión aquí de, entendemos cuestiones políticas y sobre todo en estos tiempos, de responsabilizarnos de todo. Si incluso si entra un frente frío, si el temblor nos sacude, es culpa mía. Pero bueno, entendemos cuál es la jugada, ¿no? Entendemos que hay un objetivo, pues un objetivo político sobre Carmen. El objetivo político permite que de manera irresponsable se juegue de esa manera y nosotros en primera instancia lamentamos seriamente lo que ocurrió en el Instituto del Carmen por una obra que se encuentra en curso. El viernes pasado recibimos la noticia, enseguida se presentaron Protección Civil y Desarrollo Urbano, fallecen dos personas, resultan 13 lesionados y bueno, la obra como todas en su momento fue a través de una solicitud a Desarrollo Urbano donde se presentan los planos y la responsabilidad posteriormente cae en un director responsable de obra. Ellos van valorando, van checando y nosotros no podemos negar un permiso si está cumpliendo con los requisitos. Viene un dictamen que va a entregar Desarrollo Urbano, que ya le va a entregar a la, vamos a hacer público, y que va a entregar a la Vicefiscalía para explicar las causas de esta tragedia, pero no es producto de algo. Si yo hubiese negado el permiso, ahí sí dicen, el alcalde no quiere que haya inversión, no quiere que haya construcción. Aquí no es de manera arbitraria entregar permisos, todos se están entregando, salvo permisos de construcción muy pequeños, ya sea una barda o un... Y bueno, lo estuvieron preguntando directamente sobre si es capaz o no es capaz de estar en su cargo, y bueno, no descartó una reelección, ¿escucha usted? Pues usted pretende reelegirse. Quizás esa sea la causa de la cuestión que se ha manejado, no sé, pero bueno, yo estoy concentrado en mi trabajo y desde un principio lo dije, no voy a dejar despistar o distraer por cuestiones ajenas, buscaré seguir trabajando por nuestro municipio. No estaría en el puesto en el que estoy si no fuese apto, ¿no? Hay muchas irregularidades, alcalde. ¿Pero cuáles? Yo te puedo decir igual que tú cometes una irregularidad y si no tengo pruebas, pues te estoy difamando. Pero no es que la misma ciudadanía, o sea, nosotros hablamos de gente de Carmen, agrupaciones. ¿Pero cuáles? Claro. ¿Pero qué calles? Hay que ser reales y hay que ser, yo sé que ustedes trabajan algunos para un medio que tiene una línea, pero hay que ser concisos y hay que ser reales. Cuando gusten ver cómo está Carmen, me pueden avisar y sin que yo prepare un folclore o un carnaval. Es mentira todo eso, entonces. Concretamente, el diputado Luis Ramón Peralta May dice que le ha quedado grande el cargo, que no ha podido sacar adelante la situación en Carmen y que todo, incluso el refinanciamiento de la deuda pública, ya no debería ser pretexto para que usted pueda cumplir. Eso es lo que dice el diputado Ramón Peralta. Las cosas de quien viene, ¿no? Cada quien debe estar trabajando en lo que le corresponde y justificando el pago. ¿Cómo lo ve? Y ya por último... Yo creo que lo que le faltó decirle al alcalde, a algunos reporteros que estaban ahí, preguntarle, es que no hay que ser reales, hay que ser serios. Hay que ser serios. Así es. Hasta para preguntar. Falta de respeto. Claro que pues, por algo está como alcalde. Por algo está como alcalde. Ya parece que son reporteros mandados de un partido contrario al que representa Pablo Gutiérrez. Hay que ser muy serios. Esas preguntas de que le acusa a la ciudadanía. Bueno, ¿quién lo está acusando? Tiene toda la razón en decirles, a ver, díganme quién. Porque... ¿Qué caso si en específico es cierto, me estás hablando? Sí, ¿qué calles? Sí, si bien es cierto de que hay deficiencias en Carmen como en todos los municipios, la gran diferencia, Faría, es que por lo menos aquí en Campeche, hay tres regidores que han puesto el dedo en la llaga, han presentado pruebas, documentos, han cuestionado al alcalde en las sesiones de Cabildo. ¿Allá quién ha levantado la voz para cruzar directamente a Pablo Gutiérrez de algún hecho de corrupción? Hoy hasta documentos presentaron los regidores del PAN. Digo, eso es ser serio. La verdad que qué pena por los comunicadores que hoy estaban con estas preguntas, que parecía más una inquisición, ¿no? Digo, hay cosas que sí hay que argumentarlas bien, pero hay otras en las que la verdad se vuelven más llevan y traen chisme, ¿no? Así es, y ya por último, pues bueno, habló precisamente sobre las obras y todo lo que se está realizando en Ciudad del Carmen. Escuche usted.
Muchas, vamos a seguir haciendo domos en escuelas, vamos a seguir haciendo calles. Un 80% de la ciudad ya cuenta con calles pavimentadas, con concreto hidráulico, con asfalto, algunas privadas que estaban escondidas, olvidadas, adoquinadas. Vamos a seguir haciendo obras en comunidades, estamos haciendo obras de electrificación, obras de ampliación de red de agua potable, potable, agua que se puede tomar, no nada más meter redes de agua potable, sino agua de redes con potabilizadoras. Estamos también considerando la continuación por parte del DIF de los comedores y cocinas escolares, algo que es esencial y fundamental, que los centros de alimentación comunitarios cuenten con lo mínimo que es la construcción y el equipamiento para que los niños que van a esas escuelas cuenten con este beneficio que se otorga a través del DIF. Y así como ello, vamos a ir trabajando mucho a producto de la recaudación y de la buena recaudación que hemos tenido este año, un 30% por encima de lo esperado. Viene un aumento en las participaciones federales, eso nos da que para el próximo año del FIMS vamos a tener casi 100 millones de pesos, del Fondo Petrolero del Fexidro vamos a tener 30 millones de pesos, y el senador Lavalle gestionó 24 millones de pesos del ramo 23 para obra pública, sobre todo en comunidades, y la diputada federal Rocío Márquez Sanz también nos gestionó una bolsa de 12 millones de pesos para continuar con los domos en las escuelas. 1.434 millones de pesos. Bueno, pues hasta ahí con lo que dijo hoy precisamente el alcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lázaros. También estuvo ayer el alcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández. Le preguntaron sobre los nuevos impuestos y si van a aumentar el predial, ya sabe usted, toda esta serie de gravámenes que tenemos que pagar a inicio de años. Escuche lo que dijo sobre la ley de ingresos. Si usted le entiende algo, vea la diferencia. Es la ley de ingresos. Todavía no presentamos el presupuesto de ingresos. Cuando presentemos el presupuesto, te voy a estar quieto. ¿Sería igual lo mismo comentado? Por supuesto, lo que se ingresa se gasta. Y quiero dejar claro, es una ley de ingresos que puede ser más o puede ser menos. Depende también de las participaciones y las aportaciones que nos dé los otros órdenes de gobierno. Como lo mismo, el presupuesto de ingresos es un presupuesto. No se tiene que gastar exactamente como se presenta. Pues mira, te puedo comentar que en el tema del agua, por ejemplo, se había establecido una meta igual a lo recaudado en el 2016. Y al mes de octubre ya habíamos alcanzado esa meta de 60 millones de pesos y aún más, rebasado por 10 millones de pesos más. Esperamos cerrar el año con una muy buena recaudación en el servicio de agua. ¿Usted le entendió? ¿Le entendió en serio? Estaba sobrio. Es el alcalde. Vamos a la información policíaca. Pepe Ayil, buena tarde. Dale, buena adelante tarde. Con la información. Pues bueno, decía, en los hechos policíacos, el día de ayer se registra el suicidio número 72, la cifra oficial según la Fiscalía General del Estado, pero nosotros tenemos que son 73, recuerden muy bien. El día de ayer, alrededor de las 18 horas, reportan el deceso de esta persona. Fue encontrada sin vida, ahorcado aún por sus familiares, al ingresar a esta habitación, una cuartería ubicada en la avenida central, encordaron colgado esta persona del sexo masculino. Se desconoce hasta el momento cuál fue el motivo por el cual esta persona se privó de la vida, y pues bueno, ya al parecer tenía varios días que se había tomado esta fatal decisión, porque el cuerpo ya estaba en estado de putrefacción, como lo decían. El día de ayer, a las 18 horas, fue encontrado esta persona ya sin vida. Suicidio otro más, suicidio número 72, perdón, aquí en la capital del estado. ¿Qué más? Por otra parte, minutos después, alrededor de las 18:30 horas, un robo, esto a un joven donde se encontraba en el paradero de camiones sobre la avenida Patricio Trueba, frente a conocida tienda comercial. Pues bueno, le arrebataron su soguilla, el ladrón pues bueno se dio a la fuga rumbo hacia la calle 4 de la colonia San Rafael. Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, realizaron un rondín de búsqueda, pero pues no lograron con el responsable de este robo a este joven. No pudieron dar con el paradero de este sujeto. Así es, de este amante de lo ajeno. Por otra parte, en los accidentes de tránsito el día de hoy, un choque por no respetar alto en el cruce de la avenida Circuito Baluarte por avenida Adolfo López Mateos, esto sobre la glorieta al monumento, precisamente Adolfo López Mateos, donde el responsable fue el conductor de un vehículo Chevy de la empresa Easy, que al no realizar su alto obligatorio colisiona con esta camioneta que ven en sus pantallas, una Chevrolet Loop color azul. Afortunadamente no resultaron personas lesionadas, a pesar de que el accidente fue fuerte, este accidente, estos daños materiales. Uh-huh. Y pues bueno, esto se registró alrededor de las 9 de la mañana. Finalmente llegaron a un arreglo entre la aseguradora del vehículo responsable y el involucrado, el propietario de la camioneta Loop Chevrolet. Otro más, un vehículo también por no respetar su alto fue en el cruce
de lo que es el periférico Pablo García y Montilla, cruce con la avenida Héroes de Nacozari, y esto en el libramiento de Chiná, bajo el puente, donde el responsable conductor de una camioneta Chevrolet blanca, propiedad del H Ayuntamiento, impacta un vehículo Chevy, el cual circulaba con preferencias. Ahí los daños materiales fueron mínimos y también llegaron a un arreglo entre los involucrados. Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:45 de la mañana. Otro más, otro accidente, igual por no respetar el alto obligado, fue en la avenida Justo Sierra Méndez, cruce con la calle Profesor Guadalupe Hernández del barrio de San Román, donde la conductora de esa camioneta Toyota RAV4 color roja, pues choca y desprende la fascia trasera de un vehículo Sonic blanco. Afortunadamente, a pesar del fuerte impacto, no resultaban personas lesionadas, solo los daños materiales, y también llegaron a arreglo entre las aseguradoras de los involucrados. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 horas de la mañana del día de hoy. Otro más, el conductor de una camioneta Town Country invade carril y choca el costado derecho, la salpicadera y la fascia delantera de esta camioneta Journey, esto sobre la avenida Circuito Baluarte por calle Tabasco, a un costado de lo que es el mercado principal de los Aires de Baranda. Aquí los daños materiales fueron mínimos, pero pues esto provocó un caos vial y además una discusión entre los involucrados, a pesar de que intervino los agentes de la de vialidad. Escuchemos esto. Los trámites a seguir, de aquí nos vamos. De aquí no se arregla, nos vamos a tránsito. Nos vamos a un corral. No. Usted venía en este carril, usted debió haber seguido su carril. No tenía paso, yo voy a quedar. Usted venía en el carril, en este carril. Usted venía en este carril. Escucharon, 11:30 de la mañana ocurrió este accidente y finalmente tuvieron que llegar a un arreglo porque no quisieron llegar hasta lo que es la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Se iban a quedar retenidos los dos vehículos al corralón si no llegaban a un arreglo. Pues ahí está, Alesia. ¿Qué más? Otro más, se desplomó el techo de dos predios durante trabajos que realizaban algunos los albañiles, esto por falta de medidas de seguridad. Afortunadamente no hubieron lesionados en esta construcción. Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:10 horas de la tarde en el predio ubicado en la calle Ponciano Arriaga, entre las calles 14 y 6 del barrio de San Francisco. Ahí tenemos precisamente una entrevista con el director de emergencias de la Secretaría de Protección Civil, Mario Alberto Elizalde Jiménez, quien nos dice cómo ocurrieron los hechos. Pues atendimos el reporte de un derrumbe. Primeramente nos había llegado como con personas lesionadas. Al llegar se contactó de que no había ningún lesionado. Llegué con personal de bomberos y ya lo único que quedamos en ver es que pues se cumplan con los permisos. Aquí lo que pasa es que faltaron medidas de seguridad para hacer el derrumbe. Afortunadamente no hubo afectación ni lesionados. ¿Cómo cabe señalar que este es un predio ya muy antiguo? Es un predio antiguo, pero sin embargo sí cuenta con los permisos. Ahorita el muchacho que estaba trabajando la obra, a personal de Protección Civil Municipal, le mostró los permisos que tiene para la obra. ¿Está remodelando, estaba remodelando esta obra? Al parecer es una demolición, es demolición de la obra. Pues bueno, ya lo escucharán, que tengan mucho cuidado. Así es. Bueno, vámonos a Copelchen. Padres de familia del Jardín de Niños Costa Rica se plantaron en la supervisión preescolar, ya que sus hijos, alumnos del tercer grado, desde hace 3 meses... no tienen maestro titular. Y hasta el momento la Secretaría de Educación, el titular, el secretario, pues no da la cara. Esto fue lo que dijeron las madres de familia. Exactamente, el viernes nos va a resolver la supervisora. ¿Desde cuándo no tienen clase los niños? Desde 3 meses. ¿Una incapacidad médica de la titular? Pues la incapacidad médica hasta ahorita me tiene diciendo que lo viene metiendo la maestra cada semana. Sí, pero resulta que ahora que se mete cada semana no le puede mandar una maestra por la supervisión para que les quede fijamente. ¿Sí? O sea, lo que ustedes quieren es que ya sea un maestro. Ya sea un maestro, fijamente. Que nos digan en qué situación se encuentra la maestra que les estaba dando clase, porque tampoco nos dicen si ella va a regresar o vamos a hacer, lo que vamos a hacer es exigir que nos den a la maestra ya fija.
Y también allá en Jopelchen, padres de familia de la escuela primaria de Ucún, Justo Sierra Méndez, se manifestaron porque el INIFEC no les concluye el programa de escuelas al 100 con una inversión de 1.600.000 pesos. Esta instancia no ha cumplido a pesar de que existe una minuta de entrega en el mes de noviembre. Ya estamos en diciembre y hasta el momento pues no les han entregado la escuela completa con todas sus reparaciones. Esto fue lo que dijeron padres de familia, porque los niños tienen que llevar sus cubetas para echarle agua a los sanitarios, imagínese usted. Una llamada a la Secretaría de Educación Pública, porque la verdad estamos inconformes los padres de familia que estamos reunidos en este momento acá en la escuela Justo Sierra Méndez. La verdad, ahí están las evidencias que vemos, el mobiliario están en pésimas condiciones. La verdad son 30 alumnos que están estudiando en esta aula. Y hay más aulas en pésimas condiciones, vemos que el pizarrón se cayó y lastimó a la maestra que está atendiendo a nuestros hijos. La verdad, pues... En este salón nos dicen que deben ser 4 ventiladores y solamente hay 2. Ajá, checamos los ventiladores, nomás hay 2 y el reporte de la obra hay 4. Y la verdad pienso que es una obra que está mal hecha. La verdad, los padres de familia estamos inconformes. Tomaremos medidas drásticas sobre este asunto. La verdad, estamos cansados. La verdad, hacen una obra incorrecta y tuvieron un presupuesto amplio para terminar esta obra. ¿Cuánto es el presupuesto que tienen para la construcción y remodelación de esta escuela? Pues, según el tabulador que nos dieron, hay 1.700.000 para terminar esta obra y vemos ni se pudo comprar las sillas. Pues, es la inconformidad de nosotros. ¿Y los mensajes que nos mandaron al Face, Pepe? Así es, licenciado. Fuente Anónimo, foto nos envían. Sigue la mala alimentación en el CEDIS número 1. Y lo peor es que no hacen nada por las autoridades de la SEDUC. Ahí están las imágenes, vean ustedes. Emanuel Capset envía este video. Así es como pierde tiempo los camioneros para que después estén como locos llegando a sus horarios establecidos. Solo grabé un poco, puesto que tardaron como 7-8 minutos y no se movían y solo hicieron caos vial en un rato. Ahí está. Vean ustedes. Muy bien. Góngora Diana, buenas tardes, disculpen, ¿podría decirme si quemar basura es un delito? Tengo una vecina que todos los días lo hace, ya ni siquiera podemos lavar porque esto es una cortina de humo. Pues ahí está. Muy bien, ¿algo más? Esto es todo. Muy bien, fíjese usted que en las redes sociales, Claudio Cetina Gómez, que es el jefe de la oficina del gobernador, estuvo en la chocolatería Jade Negro. Los campechanos disfrutamos de sus deliciosos chocolates desde hace más de 70 años. Este video lo subió el día de hoy. Vean usted, ahí está circulando en las redes donde presentan el trabajo que hace esta chocolatería Jade Negro. También el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Ramón Méndez, activo en las redes sociales, subió este video que comparte con los campechanos, como el caso de un joven campechano, Christopher, que tuvo que trabajar para pagar sus estudios. Véalo también, está en nuestra fanpage, le pongo un pedacito de este video. ¿No? Bueno. Y también el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, compartió este video con La Barra Noticias. Nuestro objetivo es que Campeche crezca y nos estamos preparando para lograrlo, sumando el esfuerzo de todos y cada uno haciendo su parte. Estamos fortaleciendo todo el sistema educativo porque le apostamos a la modernización y a la innovación para mejorar. La maestra Conchita es un gran ejemplo. Ella se prepara para crecer y darle el mejor ejemplo a sus estudiantes. También el diputado, el superdiputado Eliseo Fernández Montúfar, subió estas fotos donde habla y dice: hay mucho por hacer en las comunidades. Recorrimos Nilchi, comunidad que tiene muchas necesidades. Seguiremos trabajando desde el Congreso del Estado para que se destinen recursos hacia comunidades que más lo necesitan, pero sobre todo muy pendientes para que el recurso sea aplicado de manera correcta. También nos llegó esta denuncia al WhatsApp, una pregunta, nos dicen, se supone que los permisos otorgados para la venta prenavideña deben de ser para locatarios, mas he visto que se le rentó un espacio a gente de fuera que ponga en pleno estacionamiento y las autoridades no hacen nada al respecto. Envío fotos de que es lo que vende un local normal, que es el primero, y su espacio, y qué es lo que vende el otro local
De antemano, gracias por el anonimato. Buenas tardes. Pues ya sabe, el negocio del Ayuntamiento de Campeche, en este caso, está en las inmediaciones del mercado, ¿no? Así es. Sí, es del mercado, ya sabe, ahí hacen su agosto estos funcionarios del Ayuntamiento. Y claro, está, le toca su parte al alcalde. También en las redes sociales, Wilber Chang nos compartió este video que ayer también estuvo muy comentado sobre el Escuadrón de la Muerte, que le entra el espíritu navideño, esto en Zamulá. Y pues, hashtag Zamulá, le pusieron la mejor. Y ahí andan con su rama pidiendo, pues, denos aguinaldo si nos ha de dar en un Super Six, ¿no? Así es. ¿Verdad? Tiene audio el video, vamos a ver. Tiene audio, a ver, vamos a verlo. Naranjas y limas, limas y limones, aquí está la reina de todas las flores. Un cacalito de cal y de arena, nació Jesucristo para Nochebuena, para Nochebuena, para Nochebuena. Pónganse a trabajar, dejen el maldito alcohol, diría yo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo? Que no estaba el alcalde. No estaba el alcalde por allá, dice Manuel. ¿Qué cree usted? La información es... Respeten ustedes. El presidente Peña aceptó la renuncia de, ¿quién cree? Del que era, pues, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, que fungía como titular de la SEP. Y bueno, todo parece indicar que va a ser el coordinador de la campaña de José Antonio Meade. Mito, como usted le quiera de hablar. Y también, para terminar, Laida Sansores, por tercer año consecutivo, increpó al presidente Enrique Peña Nieto en la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez. Vea esto. Senadora, no quiero tener un debate con usted porque no sería el espacio. Pero yo sí quiero expresarle. Pero yo le puedo no reiterar, tengo un gran respeto por usted y una visión. Los organismos internacionales consideran que hay corrupción en el país el más corrupto y que la lista negra usted de la encabeza. La Casa Blanca es un monumento a la inmoralidad presidencial. Bueno, usted recordará que en 2015, en el mismo marco del evento, le entregó al presidente un ejemplar del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, y en 2016, en el mismo evento, la legisladora le reclamó al mandatario que el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¡Listo, Pepe! ¡Nos vamos ya! Así es, Liceo, nos vemos mañana a las 3 de la tarde aquí en La Noticia. Muy buenas tardes, mañana a las 3 le espero aquí en nuestra fanpage. Plan Real, lo real a tu alcance. ¿Tienes un negocio y quieres invertir o te interesa un préstamo grupal? Crédito Plan Real es tu mejor opción. Te prestamos desde 6 mil hasta 100 mil pesos. Somos una empresa 100% campechana que entiende tus necesidades. Manejamos tres tipos de crédito: crédito solidario mixto, crédito individual real y crédito tu negocio. Informes 981-144-8011. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Antigua Acalá, en el fraccionamiento Los Reyes. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance.
Centro Refaccionario de Campeche. Les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices, kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores, número 376, entre Calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche.